Elkarrekin Podemos, Martínez Jauna, zurea da hitza. Ba, eskerrik asko. Azalpenengatik, baina, bueno, lehen interventzioan esan duan bezala, zuen erantzutengatik, konkluitu dezakegu, asunto honetan, gobernu osoak, lehendakaria buru izan da, ba, bueno, bere ekimenak, ardura gabekerian oinarrituta izan dira. Baina oraindik argitzeke gauza asko geratzen dira, ordun horretara joango naiz. Da la sensación, escuchándole el lehendakari, que desde el primer momento, desde el día 6, se minimizaron los efectos del desastre que acababa de ocurrir, convocaron una mesa de crisis para rescatar a Alberto y Joaquín, como no podría ser de otra forma, pero dejaron de lado o no tuvieron en cuenta factores de otro tipo que luego se han ido viendo. De hecho, las personas que trabajaron para rescatar a ambos trabajadores lo hicieron sin la protección debida, habiendo presenciado amianto. Igualmente se intentó sofocar el fuego con agua, cuando el metano y componentes químicos presentes son altamente inflamables con agua. Aquel fuego nunca debió ser apagado con agua, sino que con tierra desde el primer momento. En todo caso, la pregunta es, ¿por qué se actúa de manera improvisada? Y esta improvisación nos lleva a la desinformación, porque da la sensación de que ni ustedes sabían lo que tenían entre manos. Los y las vecinas se quejan de recibir en las reuniones informativas a las que han acudido vaguedades y frases hechas. Esto ocasiona incertidumbre porque se creen desinformados, o peor aún, se creen engañadas, y la gente de Ermua, de Íbalo, de Zaldívar, se creen desamparados. El Departamento de Medio Ambiente sabía que en el vertedero las cosas no se estaban haciendo bien, aunque en un momento dado ha dicho que se calificó al vertedero como estable. Menos mal que era estable. Lo que nos ha parecido escuchar. Y no hicieron nada práctico para corregirlo. Ni sanción, ni cierre cautelar, ni nada. Mirar para otro lado. Como ya ha pasado antes en este país con otros vertederos. Entonces, ¿por qué, señora Arriola? Verte Recycling era un vertedero low cost. Un vertedero que tiraba los precios para atraer más negocio. Cada día entraban decenas de camiones en el vertedero. Con ese ritmo no había tiempo material suficiente para compactar adecuadamente los residuos y seguramente tampoco era adecuado el control sobre la composición de los residuos que entraban. El ritmo de llenado del vertedero era frenético. En 10 años alcanzaron la mitad de la capacidad prevista para los 35 años de vida útiles calculados inicialmente. En estas condiciones, un accidente laboral no era en absoluto descartable, como por desgracia ha sucedido. Y una vez más, el gobierno no ha estado a la altura. Ahora mismo, un juzgado investiga el derrumbe del vertedero por un supuesto delito medioambiental y laboral. Supuestos delitos que ningún departamento del gobierno ha sido capaz de sancionar por la vía administrativa. Entonces, señora Arriola, señora San José, si se confirman esos indicios de delito, ¿asumirán ustedes su responsabilidad por la evidente dejación de funciones que han protagonizado? Por otra parte, está la cuestión de cómo se ha gestionado la vertiente informativa de la emergencia. La principal consecuencia de la falta de información es el miedo. De forma irresponsable han dejado ustedes huérfanas de información a miles de familias de Zaldívar, de Ermua y Eibar. Y solo han dado esa información cuando la gente se ha echado a las calles para reclamarla. Y ha generado más alarma la falta de información que la propia información que han tratado de dar ustedes. Cualquiera puede intuir que un derrumbe de 500.000 de toneladas de residuos necesariamente tiene consecuencias en forma de contaminación para su entorno. Todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe. Y más si entre esos residuos hay casi 10.000 toneladas de amianto. Y todavía más si luego esos residuos se incendian, como ha sucedido en Zaldívar. Solo a ustedes se les puede ocurrir decir que no hay riesgo para la población y que todo está bien. Es decir, es algo visible, es algo tangible. ¿Cómo no se va a preocupar la gente que está en los pueblos de alrededor? Pero es que más se preocupa si encima no saben absolutamente nada de lo que está pasando. Y en lo que respecta a la contaminación atmosférica, llevan décadas con esa estrategia de ocultación. Si todo está aparentemente bien, es porque no se miden los compuestos realmente peligrosos que hay en los humos, como son las dioxinas y los furanos. Y en esta crisis se ha demostrado que cuando se hacen las mediciones adecuadas,
los resultados hablan por sí solos. El nivel de contaminación atmosférica en el valle que va desde Mayavia hasta Eibar va a depender no solo de que se extinga el incendio del vertedero, sino sobre todo de que se cubran y se confinen las miles de toneladas de residuos que ahora mismo están a la intemperie en esa ladera, expuestas al viento, expuestas al sol y expuestas al agua. Por eso yo quiero preguntarles cómo se va a abordar esta cuestión en los próximos meses y años. Desde el primer día ustedes eran conscientes de que la empresa dueña del vertedero no iba a tener capacidad económica y organizativa suficiente como para hacer frente a este desastre. Con la excusa de que se trataba de un negocio privado, han dilatado durante una semana la asunción de responsabilidades por parte del gobierno y en lugar de acometer inmediatamente la ejecución subsidiaria de los trabajos de extinción y restauración del entorno. ¿Por qué no se actúa desde el minuto uno en lugar de pasar una semana en balde? Además, todo el mundo sabe que la reparación del daño que se ha causado va a tener un coste millonario para las arcas públicas. Pero yo pregunto al gobierno si están preparando las demandas correspondientes contra la empresa, contra los proyectistas del vertedero y contra los seguros de responsabilidad civil antes que, una vez más, suceda aquello de que quien contamina no solo no paga, sino que además enriquece. Y por último, bueno, señora Beltrán de Heredia, hemos visto publicadas fotos de bolsas de uniformes presuntamente contaminados en el suelo de una comisaría con carteles alertando de la presencia de amianto. Da sensación de caos y de que todo no estaba tan protocolizado como hoy nos quieren hacer creer, sino de que se ha actuado de manera improvisada. Y señora Murga ha mencionado que los análisis de 180 compuestos orgánicos volátiles y fibras de amianto arrojaban parámetros de normalidad. ¿Bajo qué normativas han basado dichas conclusiones? Ha mencionado control riguroso la calidad del agua, que nos puede decir del nivel de metano, ¿qué nos puede decir del nivel de metano de los ríos de la zona afectada? Y si el agua era apta para el consumo, ¿por qué sustituye el día 10 el abastecimiento de Eibar? Quedamos a la espera de las respuestas. Eskerrik asko, Martínez Jauna. Euskal Talde Popularraren ordezkaria, Alonso Jauna, zurea da hitza. Gracias, señora presidenta. Yo quiero mostrar mi decepción por lo que he oído.